Esta bicicleta me la regaló papá. Me gusta. Quizá lo convencí de que la comprara. Por fin serás libre. Podrás ir a donde quieras, me dijo esa Navidad. Qué equivocado estás, viejo. Libertad no es ir donde quieras. Libertad es elegir. Mi papá, desde que quedó solo, no se preocupa mucho de él. Tampoco su aspecto. No dice lo que piensa. Pasa metido en su trabajo. Escribe y escribe. Menos mal que no se ha quedado sin inspiración. Aunque esté pendiente de mí, he despistado consigo mismo. ¿Y acá? Cuéntame cómo te ha ido en el colegio. Bien. Hablé con el orientador vocacional y dijo que debería estudiar odontología. ¿Sí? ¿Y? ¿Qué te pasa? No, sí. Que, bueno, que al egresar podría entrar como ayudante. Después podría ser su socia y después podría tener mi propia consulta. Bien. Qué bueno. Sí. Es que me han encantado que tu edad me hubiera pasado algo como a ti. Te felicito, hija. Así que le dije que no. ¿Y me puedes decir por qué? Lo siento, papá, pero no quiero vivir sabiendo lo que va a ocurrir de aquí en 15 años más. Pero sí, hija, sí. Nadie sabe lo que va a ocurrir en 15 años más. Nadie sabe eso. ¿Tú crees que no? Como todos. Pero al final la vida no va a pasar por encima. ¿Y qué se supone que significa eso? Ay, que vamos a hacer todo lo que la gente espera de uno. Y al final vamos a darnos cuenta que esas decisiones no fueron nuestras. No te entiendo, Sofía. No te entiendo, tú eres muy joven. No sé por qué estás hablando esas cosas. No siempre uno puede hacer lo que quiere en la vida. A veces es lo que te tocó nomás, pues. Sofía, ¿que acaso no eres feliz con lo que yo te he dado? Papá, en serio agradezco muchísimo todo lo que me has dado. Pero no quiero seguir viviendo tus sueños frustrados. Mira, mucha gente de mi edad vive y sigue lo que sus padres les indican, lo que deben hacer. Pero no, yo no. Quiero tomar mis propias decisiones. Y la vida no es así. Papá, quizá esto te ayude a entenderme mejor. Guárdalo para el momento preciso. El día más importante de la vida.
Iglesia llena, caras conocidas. Una unión para toda la vida fundada en el amor. Un millón de motivos para celebrar. El trabajo es duro, pero reconfortante. Todo lo hago por ellos. Y si nací aquí, no tengo otra elección. Puedo continuar mi viaje, pero sé que no es lo que quiero para mí. Quiero tener la libertad de elegir por lo menos una sola cosa. Y elijo no seguir con este camino que ha sido elegido para mí. Prefiero morir queriendo ser libre que vivir sabiendo que nunca lo seré. Papá, te amo. Espero que algún día me llegues a entender.